La papas. ¿Un pollo entero? Un pollo entero. Un pollo entero. Dice. Ok. Este es muy maravilloso. Oh my god. Delicioso. Muy delicioso. Muy delicioso. Muy delicioso. Hola. Hola. Nosotros somos My Culture Is. Yo me llamo Ella y estamos con el chef Cha. 네, 안녕하세요. 저는 한식하는 요리사 차민우입니다. 네. 엘라랑 저랑 이제 한국 음식인 닭도리탕, 닭볶음탕을 한번 만들어 볼 거예요. 네. 한국에선 비 오는 날 먹으면 너무 좋아요. 막걸리랑 먹으면 기가 막힙니다. Hoy día vamos a hacer sopa de pollo y normalmente se toma en un día que llueve. También se puede tomar con vino de arroz, macaulay, vino de arroz. Y también hoy día lo estamos haciendo este video para los amigos en Sudamérica que quieren aprender a cocinar comida coreana. 그래서 닭고기. Pollo. 그래서 닭고기는 한 마리에서 많이 드실 땐 한 마리 반 정도? Un pollo entero o un pollo entero y medio. Un pollo entero. Un pollo entero. Un pollo entero. 감자는 한 두 개에서 세 개 정도 쓰는데 감자가 빠지면 이제 농도가 안 돼. Las papas dos o tres puedes usar, pero es importante usarlas porque si no la sopa va a estar muy aguadita. Las papas. 양파는 하나에서 두 개 정도 들어가요. De cebolla una o dos puedes usar y también le da un sabor dulce y le da textura. 그리고 당근. La zanahoria. 마늘. Ajo. 그리고 우리 고추. Ají rojo y ají verde de Corea. Si no tienes en tu país, no importa, pero tienes que tener un tipo de ají que pique. 그리고 버섯. 버섯도 그 육즙이 들어가잖아요. 육즙이 들어가기 때문에 이 버섯도 씹었을 때 굉장히 맛있게 먹을 수 있어요. Ya, el hongo no lo tienes que usar, pero si lo usas, el jugo de la sopa se mete adentro y cuando te lo comes es bien delicioso, bien rico. 간장을 써주는데 이 간장은 짠맛도 놔주는 거고 그리고 얘가 양념이랑 섞였을 때는 조금 전체적으로 골고루 퍼지게 하는 역할을 해줘요. El sillao tiene un sabor de salado, así que para que sea más rico la sopa, también se le echa sillao. Ah, si no tienes sillao, también le puedes usar sal, echar sal. Ya, tenemos ají de polvo fino y ají de polvo grueso. Si no tienes uno o el otro, nada más puedes usar uno. 그리고 여기는 이제 설탕. Se tiene que usar azúcar marrón. También se puede usar el azúcar blanca. 지금 매실청. Este es jarabe de ciruela, pero si no lo tienes, no importa, no lo tienes que usar. 그리고 여기 고추장. Ya, este es ají de pasta de Corea. También se usa para hacerlo picante, pero también es para como balancear los sabores. Soju. 이것도 아까 마늘이랑 좀 비슷해요. 비린내가 나거나 아니면은 좀 그런 피 냄새가 날 수 있는 그런 것들에 소주를 넣을 거예요. Por la misma razón que se usan los ajos, también se usa vodka coreana, soju. No necesitas todo, pero si lo quieres hacer auténticamente, usa todo. 일단 처음 할 거는 닭을 한번 데쳐줄 거예요. So primero vamos a hervir el pollo para que la grasa y el jugo de los huesos salgan. Ahora lo vamos a lavar en agua fría. Primero saca el aceite y el agua y lo enjuagas en agua fría. Corazoncito. La cebolla la vamos a cortar gruesamente, así. Y la papa también lo cortan bien grueso. 고추를 어슷 썰어주세요. 어슷 썰어. Por si acaso tienes que usar ajo entero para que el sabor picante salga más fuerte. Ah, primero se pone a hervir el ajo, la zanahoria, la papa, porque se va a demorar un poco. Es lo que se demora más. 이제 간을 해주면 되는데 양념을 우리 고추장은 오래 끓이면 끓일수록 우함이 올라와요. 그래서 오래 끓여야 되니까 먼저 넣어줄게요. Ya, primero se le echa el ají de pasta porque es lo que va a ayudar que salga el sabor.
해서 닭을 넣어줄게요. Ahora se echa todo el pollo. Lo mezclas un poquito. 자, 이제 기다리면 됩니다. Ahora podemos esperar. 근데 조금 끓어오르면 네. 우리가 고추장 같은 경우는 얘가 좀 끓고서 좀 쫄고 나서 다른 간을 추가를 할 거예요. 그래서 이제 어느 정도 끓고 있으니까 끓어나면서 이게 뭐 비린내나 아니면 고기 냄새가 올라오잖아요. 그러니까 이게 알코올 성분이니까 끓을 때 빨리 날아가라고. El alcohol se usa para ayudar a salir el aroma de pollo para que se disuelva un poco y desaparezca. 그리고 고춧가루. Ají polvo grueso. 그래서 이 고춧가루는 넣어주는 게 색깔이랑 매운맛을 올리기 위해서. Es para el color y para el sabor picante. Ahora le vamos a echar el jarabe de ciruela. 그리고 간장. Si no hay sillado, entonces puedes usar sal. 그다음에 우리 설탕. Y azúcar marrón. Pimienta. 자, 여기에서 un poquito nada más, no tanto. 이제 어느 정도 졸았을 때 지금 여기 우리가 아까 써놓은 재료들은 다 생으로도 먹을 수 있는 거잖아요. 그러니까 아. 거의 완성됐을 때 집어넣어서 한 소금을 끓이고 먹으면 돼. El resto de los vegetales no lo tienes que comer bien, lo puedes comer un poco crudo, así que si cuando lo metas no tienes que hervirlos tanto tiempo. 이제 이 친구가 끓어서 좀 농도가 생기도록 졸여주면 돼. Hasta que esté un poco grueso lo hierven. Muy, muy delicioso. Muy delicioso. 이 친구가 어느 정도까지 끓이면 되냐면 시간으로 재기보다 농도로 봐야 돼요. La sopa no es cuánto tiempo lo cocinas, es más qué grueso está la sopa. Y ahorita mismo está un poco fina, un poco aguadito. Por eso que cuando se engruesa un poco más, ahí ya por lo menos está un poco más cocinado. 그리고 어느 정도 지금 농도가 나고 있으니까 이때쯤에 다른 재료 넣어도 될 것 같아요. Ahora lo voy a echar el hongo, la cebolla, el ají y se ve muy delicioso. 여기 우리 들어가는 거에서 뭐 그런 면 종류는 다 추가해서 먹어도 되게 맛있을 거예요. 밥이랑 먹을 때 가장 맛있을 것 같긴 한데 저 같은 경우는 이렇게 끓여서 다 완성하기 전에 지금 상태 좀 묽을 때 라면 넣어 먹으면 그런 맛이 El señor Cha dice que se puede comer con arroz, pero él prefiere comerlo con fideos, con ramen. Ya, ahora terminamos y lo vamos a poner en un plato hondo, así. Ok. 이제 너무 맛있어요. Oh my god. Delicioso. Muy delicioso. Muy delicioso. Estaba muy delicioso. De verdad, cuando lo comí sentí como estaba comiendo algo que mi mamá cocinó. Y el sabor, aunque es mi primera vez comiendo esto, no, el sabor es bien familiar. Me encantó, está bien rico. Y yo creo que los latinoamericanos de verdad le van a gustar este plato. 네, 지금까지 저희 영상 시청해 주셔서 감사드리고요. 구독과 좋아요, 알림 설정까지. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.